Buenas noches, ¿qué tal? Ferrol celebró en la jornada de hoy el Día de la Discapacidad. La Asociación de Personas Sordas fueron los encargados de leer y manifestar ese comunicado a través del cual recogieron las principales reivindicaciones de todos los discapacitados de la ciudad. Reivindicaciones por las que pasan denuncias sobre situaciones de indefensión con las que se encuentran diariamente. Han solicitado la eliminación de barreras arquitectónicas y una mayor y fácil integración social y laboral. Buenas noches. Hoy es 30 de noviembre. Estamos finalizando ya este mes a punto de que comience también la cuenta tras de cara a la Navidad y el fin de año. Y en Ferrol y en su comarca hay otras noticias protagonistas del día. Se las vamos a presentar a continuación en titulares. Uno de cada 100 adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 40 años está infectado por el VIH. Se estima que en la actualidad hay más de 30 millones de personas viviendo con esta infección. Mañana se celebra el Día Mundial del SIDA. Los sindicatos piden a las administraciones que cumplan con la deuda histórica contraída con Ferrol. Solicitan al alcalde de la ciudad que traslade sus cinco reivindicaciones al nuevo gobierno central. El presidente de la Cámara de Comercio alerta de su posible desaparición ante la grave situación económica por la que atraviesa. Gato presentará mañana a los comités de empresa el plan de viabilidad de FIMO que incluirá un ERE para toda la plantilla. celebró hoy el día de la discapacidad anticipándose al próximo 13 de diciembre coincidiendo con fin de semana y el que seguramente muchos de ustedes también estarán de vacaciones realizando el puente de la Constitución por eso se decidió en la jornada de hoy celebrar este día para que los discapacitados hagan constar ante las administraciones las distintas reivindicaciones entre ellas denuncian las numerosas barreras arquitectónicas con las que se encuentran diariamente pero también situaciones de indefensión y de, y de falta de solidaridad. En una jornada como la de hoy, los discapacitados han pedido, utilizando el lenguaje de signos, el fin de la discapacidad. Entidades de discapacitados de Ferrol adelantaron la celebración del Día Internacional de la Discapacidad para la jornada de hoy. La Asociación de Sordos de Ferrol fue la encargada de dar lectura este año del manifiesto consensuado con el resto de asociaciones, con el que denuncian las situaciones de indefensión o de falta de solidaridad que viven a diario y dejaron claro cuáles son algunas de sus principales reivindicaciones. Hoje conmemoramos o Día Internacional dedicado as persoas con diversidade funcional. E os nosos objetivos son conseguir unha mellora na promoción personal. Tamén unha mellora na participación plena na sociedade. Quitar esa mentalidade asistencialista En el manifiesto las entidades manifestaron su deseo de fomentar la vida independiente, el acceso al mercado laboral y el disfrute de la ciudad como el resto de vecinos, algo que solo podrán conseguir con la implicación de las administraciones. A inclusión y e a participación, a toma de decisiones, a vida independiente, con apoyos necesarios, una ciudad accesible completamente accesible en todos los ámbitos. El discurso finalizó con estas palabras dichas en el lenguaje de los sordomudos. Mañana se celebra otro día importante, el Día Mundial del Sida. En la actualidad cerca de 30 millones de personas están infectadas por este virus. El edificio social eh, ubicado en la calle Sánchez Balcastegui será el, la sede central durante la jornada de mañana de las distintas charlas, conferencias y mesas de debate organizadas tanto por el Concejo como por la Asociación Lazos. Uno de cada 100 adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 40 años está infectado por el VIH, el virus que provoca el SIDA. Solamente una de cada 10 personas infectadas sabe que lo está. Se estima que en la actualidad hay más de 30 millones de personas viviendo con esta infección. El SIDA se convirtió en la gran epidemia del siglo XX y para él todavía no hay cura. Una de las principales reivindicaciones que realizan las personas afectadas por esta dolencia en una jornada como la de mañana, en la que se cumplen 30 años desde la publicación de los primeros casos. Hay un eslogan eh, que conmemora un poco los 30 años que hacen que se haya conseguido el primer logro precisamente para la prevención ¿no? de esta enfermedad y también un poco para reivindicar los derechos de las personas que tienen esta enfermedad para que sean consideradas de igual manera en nuestra sociedad. El Consejo de Ferrol y la Asociación Lazos conmemora mañana el Día Mundial del SIDA con un programa de actividades que se desarrollará por la tarde en el edificio social y que incluye charlas y la lectura de un manifiesto con el que reivindican las mismas prestaciones sanitarias para todas las personas y medidas que reduzcan la discriminación a los afectados por el SIDA. Hacernos públicos, hacer un poco de voz de, de este día ¿no? para las personas que tienen SIDA o los familiares de personas que tienen SIDA y que se haga extensible a toda la sociedad. Y un poco, bueno, pues hacer también llegar al resto de la gente de Ferrol que mañana se van a realizar unas jornadas que están organizadas por la Asociación Lazos. Y... Pues en esta jornada también hemos conocido, a través de la Consellería de Sanidad, que ha aumentado notablemente el número de hombres infectados por el virus del SIDA debido, sobre todo, a la transmisión sexual a la hora de no utilizar ningún tipo de prevención, de preservativo para mantener relaciones sexuales. La Consellería destaca la importancia. Del diagnóstico precoz para obtener el máximo beneficio de los avances en el tratamiento de la infección por el VIH. En los primeros seis meses de funcionamiento de las pruebas rápidas del SIDA, pruebas que se realizan en los centros Querote, por cierto, en Ferrol hay uno, se realizaron más de 200 y entre esas pruebas, siete dieron positivo y habían sido contagiados por vía sexual. Entre el 2004 y 2010 se declararon en Galicia 1.431 nuevos diagnósticos de VIH y solamente 612 casos de SIDA, lo que supone un 134% más de registros de infección que de enfermedad, un porcentaje que sitúa a la comunidad por debajo de la incidencia anual española. Desde la Junta se insiste en la importancia de promoción del diagnóstico precoz para obtener el máximo beneficio individual de los avances en el tratamiento. un diagnóstico precoz e comenzar o tratamento dunha forma precoz a forra custes o sistema sanitario, xa o sea que se reducen en grande medida os ingresos hospitalarios. Por eso, a Consellería de Sanidades anunciou ano pasado, este ano comezou un proxecto de probas rápidas de VIH. Un proxecto, que vamos agora a detallar os seus primeiros resultados, que se vai destinado especialmente a aqueles colectivos que, por motivo de exclusión social, non acuden ás vías habituais para facer a proba. Un 72% de las personas infectadas se contagiaron por vía sexual. Las pruebas de detección rápida del SIDA que se hacen en los centros Querote permitieron realizar en seis meses a 203 personas estas pruebas, de las que siete dieron positivo, contagiadas por vía sexual. Cambiamos ahora de asunto, en los tiempos en los que corren las acciones de solidaridad en nuestra ciudad se multiplican. La última, la realizada esta misma mañana por la peña barcelonista de Ferrol, que ha donado 600 euros a la cocina económica. Es otro gesto de solidaridad de los muchos que reciben las últimas semanas... La cocina económica de Ferrol, una entidad benéfica y solidaria centenaria, ya que la semana pasada dio de comer a más de 260 usuarios. Una cifra que, según la dirección de esta entidad benéfica, se ha incrementado notablemente en los últimos meses debido al elevado nivel de desempleo y, sobre todo, a la crisis que afecta a las familias de nuestra comarca. En tiempos de crisis, cualquier gesto de solidaridad es más que bien recibido. La Peña Barcelonista Ferrolana donó esta mañana 600 euros a la cocina económica, una cantidad que recaudó gracias a que les tocó la lotería. Ahora la lotería le ha tocado a esa entidad benéfica porque consigue una nueva donación para hacer frente a sus gastos diarios. El año pasado tuvimos la suerte de que en el número de la lotería que jugamos nos tocó el reintegro. Y entonces hubo muchísimas peñas de Barcelona, de San Sebastián, fuimos a la Trobada Mundial de Peñas de San Sebastián y allí vendimos mucha lotería. y entre la que nosotros no cobramos y esa gente que no nos cobró ninguna, pues tuvimos un superavi que, que no contábamos con él. Entonces pensamos que está bien empleada en la cocina económica, El número de usuarios de la cocina económica ha crecido en los últimos meses debido al nivel de desempleo provocado por la crisis. Consecuentemente, las familias han quedado sin recursos y han tenido que acceder a este tipo de servicios. La semana pasada fueron más de 260 personas las que accedieron a esta entidad para poder tomar una comida caliente. Es gracias a, a todos estos apoyos por lo que podemos estar sirviendo a una cantidad de gente que ya hemos llegado al límite de nuestra, de nuestra capacidad. Eh, lo hemos sobrepasado, incluso hemos llegado a las 260 personas la semana pasada, pero con la satisfacción de poder atenderlo gracias a la solidaridad de, de toda la sociedad de Ferrolterra y agradecer a, a la peña barcelonista pues su, su apoyo.